Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa de TICS en mi escuela a través de nuestro canal de The Gest Media y, por supuesto, en The Gest TV, TV Aprendiendo. Y bueno, como ya hemos hecho costumbre, poco a poco hemos ido incursionando a todos estos profesionales en las tecnologías. Estamos hablando que pues a través de esta serie de programas que estamos realizando, invitamos a Quipper School México, donde bueno, pues nos están abriendo las puertas para conocer una de las plataformas que ellos manejan hacia los maestros. Por supuesto, el Centro de Innovaciones Tecnológicas Educativas, el CITE, a través del profesor Sergio, bueno, pues también está brindando de su apoyo para pues para crear apps o blogs, como ustedes los conocen. Y también nos acompañan pues los planteles, las escuelas secundarias técnicas, donde a través el día de hoy de la técnica número 29, la profesora Tere Curiel, bueno, pues nos va a mostrar acerca de algunas herramientas o aplicaciones que manejamos en la internet. Y por supuesto, una de las plataformas que manejamos a través de la internet pues es Google. Y vamos a conocer en qué consiste esta plataforma que tanto uso nos da a todas las personas que pues nos gusta explorar, nos gusta viajar a través de la red. Y para eso, bueno, pues tenemos desde la técnica número 29 a la profesora Tere Curiel. Maestra, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Germán? Muy buenos días a todos los que nos están viendo a través de este medio. Es un placer aquí poder compartir con ustedes un poco de estas herramientas tecnológicas que debemos de conocer y usar aquí en nuestras escuelas. Y bueno, yo les voy a tratar de enseñar un poco de ellas, de lo que pueden implementar en sus escuelas para sus labores diarias. Y sobre todo hacer el uso de las tecnologías, maestra. Bueno, pues la intención de estos programas es de que aprovechemos las tecnologías, en este caso el internet, para poder comunicarnos de un plantel a otro. Entonces es evitar tiempos y, por supuesto, acercarnos cada día más. Así es, aquí es una muestra muy clara de lo que estamos haciendo en este momento, transmitiendo remotamente desde mi espacio de trabajo y para ahora sí que para todo el mundo, ¿no? Un saludo a todos. Ok, maestra, pues platícanos, ¿cómo va a ser la forma de trabajo que vamos a tener contigo desde la técnica número 29? Tenemos muchas sorpresas que tienes preparadas desde tu plantel y nos da mucho gusto y nos sentimos muy orgullosos en esta forma de trabajo diferente, donde los vamos a invitar a nuestros maestros de otros planteles, bueno, que también intenten, que también se arriesguen, se animen a utilizar las tecnologías, porque ese es el problema, no nos queremos arriesgar a utilizarlas. Así es, mira, yo voy a tratar de generar pequeños tutoriales de herramientas básicas. Nos vamos a ir desde lo básico, que son las búsquedas en internet, el uso del correo electrónico y algunas otras herramientas que nos proporciona Google, hasta algunas herramientas extras que pueden estar utilizando para diferentes actividades. La idea aquí es que, pues como bien dices, no necesitas trasladarte a un lugar específico para generar este tipo de actividades. Entonces, remotamente podemos ir generando estos procesos. Y te digo, a lo mejor ahorita lo que voy a presentar, aunque es básico, a lo mejor algunas personas no lo manejan. Entonces la idea es esa, ¿no? Que a partir de lo básico se vayan generando aprendizajes y se generen especie de tutoriales, ¿no? Que a lo mejor hay chicos que de igual manera no manejan estas herramientas y lo puedan ir haciendo incluso para presentar proyectos o actividades de sus tareas. Bueno, pues maestra, pues vamos a iniciar este tutorial con la técnica número 29, por supuesto con la profesora Teresa Curiel, donde bueno, pues nos vas a platicar en qué consiste Google. Adelante, maestra. Ok, pues les voy a compartir, antes que nada, vamos a estar interactuando entre una presentación, videos
y algunas prácticas, que sea algo práctico también para que vayan visualizando prácticamente lo que yo les voy a ir platicando. Igual, si tienen alguna pregunta, está habilitado el chat para que me puedan hacer saber sus dudas. Y bueno, les decía, el objetivo principal es que se desarrollen ciertas habilidades en el uso de la tecnología de la información y comunicación para que se aplique en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que esto no es exclusivo solamente para los profesores, sino también los alumnos, aunque ellos decimos que nos ganan en el uso de la tecnología, también ellos pueden aprender, tal vez ellos utilizan la tecnología más para entretenimiento, y aquí les podemos hacer ver que también se puede utilizar para aprender, ¿no? Para cosas de la escuela. Entonces ese es nuestro principal objetivo. Y aquí les presento el temario general. A partir de 10 sesiones vamos a tratar estos temas. El día de hoy pues es la primera sesión, es la introducción a lo que es Google, las búsquedas. En la segunda sesión veremos lo que es el correo electrónico, desde crear una cuenta, enviar y recibir mensajes, archivos adjuntos y demás. La tercera sesión es sobre Google Drive, las herramientas que nos proporciona ahí la nube virtual. La cuarta sesión es utilizar el canal de YouTube, cómo editar y subir videos. En la quinta va a ser el uso de Blogger para crear un blog. Y después, a partir de la sexta sesión, ya son herramientas más específicas que se pueden ir incluyendo en nuestro propio blog, como son Pinterest, infografías, Simbaloo, crear una revista digital con Yomac, y al final ISO. Aquí está programado para 10 sesiones, pero todo dependerá del tiempo y tal vez habrá algunas herramientas que nos lleven más de una sesión. Pero incluso este es el programa propuesto, pero está abierto a alguna otra herramienta incluso. Exactamente, maestra. Y es que para todos aquellos que gustan de utilizar el internet, no simplemente nos sirve para redes sociales, sino para crear interacción con otras personas de una forma más dinámica, en este caso para nuestros compañeros profesores, bueno, pues aprovecharlas para que a través de ellas se hagan llegar videos, se hagan llegar tareas, se hagan llegar diferentes archivos de carácter educativo y bueno, tengan mayor acceso a ellos nuestros chicos. Y ya no existe el pretexto de que la tarea se la comió el perro, ¿o no, maestra? Así es, la verdad que hoy la tecnología, a pesar de todo, nos muestra o nos da grandes virtudes, ¿no? En cuanto a comunicación, hay diferentes medios y pues sí hay que explotarlos. A veces, por decir un teléfono celular, te ofrecen, cuando te lo venden, que hace mil maravillas, ¿no? Y hay personas que simplemente lo utilizamos para hablar y para si acaso mandar un mensaje, pero en realidad, como dices, y creo que eso es parte de lo que van a ver con mi compañero Sergio, hay aplicaciones que te ahorran muchas cosas en tiempo y todo, y te facilitan más que nada, ¿no?, el hacer alguna actividad. Okay, y para eso creo que es parte de estas sesiones. Exactamente, pues vamos a dar paso a los contenidos y vamos a conocer un poquito de la historia de Google. Ok, bueno, esta es la primera sesión, que es un poco de la historia. Más que historia es saber, ¿no?, el origen y el uso que le podemos dar a las herramientas que nos proporciona Google. No sé si ustedes sabían, por ejemplo, este es el buscador. ¿Por qué lo elegí? Porque pues es el más usado, es el que viene por default en todas las aplicaciones y a veces nosotros no lo sabemos y sin querer lo usamos, ¿no? Entonces, por eso es que me gustó empezar con esto, para platicar acerca de ello, y porque además nos proporciona muchas herramientas. Nosotros básicamente utilizamos como buscador, pero más adelante en las otras sesiones veremos que es más que eso, ¿no? Más que un buscador. Y bueno, esta herramienta es una empresa ya como tal,
y fue fundada en 1998 por Larry Page y Sherwin Brin. Ellos en ese entonces eran estudiantes de computación en la Universidad de Stanford. Muchos de estos proyectos, por ejemplo, también Facebook, han surgido así como proyectos escolares. Entonces, y la verdad han tenido gran éxito, ¿no? Porque realmente es una necesidad social y que ellos tienen esa visión, ¿no? De lo que van a proyectar. Les digo un ejemplo, pues es tanto Google como Facebook, que a partir de un proyecto escolar, universitario, pues ahora lo que son. Y bueno, el principal uso de Google, pues digamos que es su buscador, y pues está a disposición de todos nosotros, ¿no? Pero les digo, hay muchas herramientas que Google nos presenta, que es el buscador, el correo electrónico, una nube virtual, el Blogger, ha hecho convenios y adquirió también hace tiempo la propiedad del YouTube, y así en base a esos convenios pues ha ido creciendo la empresa también. Nos proporciona también herramientas como traductor, un calendario, conversiones de monedas y demás, que lo vamos a ir viendo. Y además ellos mismos crearon una red social que se llama Google Plus, que es, digamos, la competencia de Facebook, ¿no? Entonces, ellos han tratado de unificar varias herramientas en un solo portal. Esa es parte de la historia que tenemos de Google. Y bueno, un dato ahí curioso, que dicen, pues, ¿de dónde surgió ese nombre de Google, no? Y se dice que fue un error ahí ortográfico, que iban a escribir un número en código binario, que era el número era 10.100, era un uno seguido de ceros, pero se equivocaron y entonces escribieron la G y así se genera el nombre de Google. De hecho, a últimas instancias, pues ya está aceptado el verbo googlear, ¿no? Te dicen, vamos a googlear tal búsqueda, que se refiere a buscar algo, dicen, pues googlealo ahí en el buscador, en el navegador, ¿no? Entonces ya está hasta aceptado, ha tenido tanta aceptación que ya está el verbo googlear, pues ya se utiliza en todos los medios de internet. Y de ahí, ya ven que al final cuando hacemos una búsqueda, el Google se extiende la O a un número definido de ciertas páginas, ¿no? De esas búsquedas que se generan. Entonces, ahí está un dato de más de Google. Y bueno, ¿cómo funciona? Para empezar, pues les digo, hay muchas herramientas y vamos a empezar con la básica, que es la búsqueda. Bueno, estos procesos de búsqueda son, es transparente a nosotros como usuarios su funcionamiento interno, pero hay mucha técnica ahí y algoritmos informáticos que se utilizan. Imagínense cuántas páginas y datos, archivos se comparten a través del internet a nivel mundial. Entonces tiene que haber un algoritmo que pueda generar páginas referentes a lo que nosotros buscamos. Entonces esos algoritmos es lo que mejor ha hecho Google en cuanto a las búsquedas, porque es inmediato, nosotros tecleamos o apenas tenemos las primeras letras de lo que queremos buscar y hasta nos da, hace referencias, ¿no? a esa búsqueda. Y entonces en un solo clic, en automático nos genera páginas relacionadas a nuestras búsquedas. Pero les quiero mostrar un video donde vamos a ver un poco más a detalle cómo es que funcionan estos buscadores. Ok, maestra, pues vamos a ver este video que tienes preparado y bueno, pues los comentarios que tengan nuestros amigos del chat al final trataremos de realizarlos para que la presentación que tiene preparada la profesora
bueno, pues se realice completamente. Adelante, maestra, vamos con el video. Bueno, ahorita no tenemos audio, pero tenemos los subtítulos de este video. Thousands of machines.
Bueno, ahí está, qué interesante esto, lo que está, nos estás mostrando, maestra. Pues nos están hablando acerca de cómo funciona el buscador Google, donde a través de las coincidencias uno puede encontrar pues prácticamente todo. Así es. San Google le dicen, ¿no? Porque Exactamente, para los encuentras todo. estudiantes, San Google, donde todo encuentran. Y bueno, y es que sinceramente es una plataforma muy noble y muy recurrida por todo pues las personas, ya que pues a través de esto puedes difundir, a través de esta plataforma puedes difundir todas tus actividades que realizas a través de en línea. Fíjate que una vez nos preguntaba un profesor que está haciendo precisamente un blog donde las publicaciones que él hacía, dice, bueno, el interés que tienen los usuarios con ellas, pues sí me sorprende porque tienen miles de visitas, ¿no? Y es lo que manejan los cibernautas acerca de hacer viral, ¿no? Alguna información y donde, bueno, pues exactamente lo que tú pongas como URL es lo que va a servir para que tu plataforma, tu información, sea una de las más buscadas. Así es el ranking, ¿no? Que también tienes en cuanto a visitas, precisamente es como Google las va clasificando en que aparezcan en las primeras páginas de búsqueda o en las anteriores, ¿no? Eso es lo que te da a ti el ranking, el Así. número de visitas precisamente. Exactamente, maestra, vamos a hacer un pequeño pues paréntesis porque tenemos comentarios en el chat y antes de concluir el programa, pues nos gustaría contestar algunas de las preguntas que tienen los planteles. Adelante, Memo, las preguntas. Claro que sí, Okay. pues bueno, básicamente entre todos son felicitaciones y saludos. Está, por ejemplo, la técnica 29, la 58, la 98 y la 98 también en el aula. Fíjate que nos comenta allá precisamente en la técnica 98 que, bueno, dice: Buenos días, maestra Tere Curiel, desde la 98 aula. Una experiencia a distancia sincrónica, muy bien. Dice, todo esto es muy correcto. Esto sí me interesa, nos aclara en la 98. Y nos comenta en la técnica 98, pero solamente que la que no aparece como aula, que no se alcanza a apreciar los subtítulos. Nosotros lo veíamos muy bien, pero no sé si también la profesora nos pueda hacer llegar la liga para que en un momento dado lo pudieran reproducir allá en la escuela 98. Saludos desde la escuela 103, también está presente. Y bueno, yo regreso los micrófonos allá contigo, Germán. Y es que sí Sí, es claro muy. que sí, al final les voy a dejar los enlaces que tengo para, o que utilicé para esta presentación y los videos, incluso hay otros videos de Google, del propio Google, que explican, ¿no? Todo su trabajo de ellos, y, pero como hoy es de búsquedas, pues estamos en este. Así Pero sí, al es. final les dejo ahí los links. Exactamente, y es que esa es la intención, tratar de involucrarnos como planteles de las 119 escuelas secundarias técnicas y el día de mañana tener una reunión entre los diferentes planteles para así poder tratar temas relacionados con la educación. Pero vamos a continuar, profesora Tere, con la información que nos tienes preparada para este programa. Ok, entonces básicamente el resumen de este video, ¿no? Que es todo esto es transparente para nosotros, les decía, todos los mecanismos de búsqueda que ellos utilizan, a nosotros en un solo clic, pues ya tenemos ahí la búsqueda de San Google, como mencionábamos. Y bueno, ahora vamos a la parte práctica, ¿no? Cómo hay trucos, les digo, a nosotros a lo mejor sin querer, pues lo utilizamos el buscador y ya nos da a veces sin mucho esfuerzo la información que requerimos. Pero hay algunos trucos y sugerencias que les voy a dar ahorita. Entonces, lo primero, pues, cuando nosotros, de hecho, también la herramienta, una de las principales herramientas de Google, pues es su explorador, ¿no? Su propio explorador o navegador, que es el Google Chrome. Entonces, nosotros, para empezar a hacer una búsqueda, pues, ¿qué hacemos? Abrimos nuestro navegador favorito. Yo voy a usar no es por hacerles comercial ni mucho menos, pero voy a utilizar Google. Y la página principal que nos muestra es esta, ¿no? La que estamos viendo nos habilita una barra de búsqueda
Y en la parte de abajo nos da, pues digamos, accesos directos a las páginas que visitamos frecuentemente. Entonces, aquí en el lado superior derecho vemos todas las herramientas que nos proporciona Google, las que les había mencionado, ¿no? Aquí nos da para la seguridad de nuestra cuenta, el buscador, el canal de YouTube, todas las que les había dicho. Y aún aquí, si le damos en más, trae más herramientas. Y si le damos aún más de Google, nos va a mostrar toda la gama de herramientas que tiene. Y las clasifica de acuerdo a su función. Entonces, en esta parte vemos en realidad todo lo que tiene Google para nosotros, para negocios, para dispositivos móviles, para la web, para medios de comunicación, geo las clasifica de mapas y demás, búsqueda especializada para hogar y oficina, medios sociales y de innovación. Entonces, como podrán darse cuenta, Google no es solamente un buscador ni un correo electrónico, sino aquí tenemos gran variedad de aplicaciones. Y les digo, a lo largo de estas sesiones veremos algunas de ellas. Y bueno, entonces en la búsqueda, nosotros también algún tip de búsqueda, a veces nos pasa que visitamos alguna página y por error la cerramos. Nosotros podemos realizar búsquedas en el propio historial. Para acceder al historial le damos clic aquí en este icono, que son tres rayitas, y ahí nos aparece historial. Le damos clic otra vez en historial. Y les digo, a veces encontramos una página que nos es útil por algún tema y la cerramos y luego ya no la volvemos a encontrar. Entonces, esta es una forma de buscar nuevamente sin tener que regresarnos a la búsqueda que hicimos inicial. Entonces, por ejemplo, aquí buscamos un blog, por decir. Le damos un enter o buscar en el historial. Y lo que va a hacer es buscar en ese historial que tenemos aquí. Entonces ya me da aquí las opciones, ¿no? De esa búsqueda. Y digo, pues esta es la página que estaba buscando. Le doy clic. Me las acomoda por fechas. Y entonces esta es una búsqueda directa en nuestra propia computadora. Va a depender, ¿no? De la máquina en que estuvimos trabajando. Y del este historial. Entonces ahí, bueno, me metió en la página aquí de que tengo que iniciar sesión, ¿no? Pero esa es la búsqueda, es un tip por si quieren buscar una página perdida. Y bueno, la principal que utilizamos es cuando les digo, les abrimos el navegador, nos da esta opción de búsqueda que nos dice busca en Google o por medio de una URL. No sé, ahorita vamos a buscar, por ejemplo, historia de Google, ¿no? Si se dan cuenta, cuando yo empiezo a escribir, me da sugerencias. Y si aparece de estas sugerencias alguna que yo sea mi necesidad, simplemente le doy un clic y ya hace, esto es inmediato, la búsqueda. La búsqueda me genera, aquí me dice cuántos resultados encontró de esas palabras que yo puse. Entonces, fíjense, 712 mil resultados, ¿no? Y el tiempo que tardó son 0.48 segundos. Como les mencionaba en el video, nosotros esto es transparente. Entonces, de aquí las búsquedas nos pone el URL de donde está encontrando esa información, una pequeña descripción aquí abajo de cada una de ellas.
Y al final, bueno, de esta primera página nos muestra, nos sugiere algunas búsquedas relacionadas con nosotros que a lo mejor pueden ser de utilidad, del mismo tema, pero nos sugiere esa búsqueda. Y nos da acá abajo para cambiarnos hacia otras páginas de la misma búsqueda. También en la parte de arriba podemos buscar, a lo mejor yo quiero no datos, no archivos, no textos. Entonces lo que quiero son imágenes relacionadas a un tema. Entonces para cambiarme, nada más doy un clic aquí, en imágenes, y Google va a tratar de buscar imágenes respecto al tema que yo estoy buscando. Ajá. Aquí es lo que encuentra respecto a imágenes del tema. Entonces aquí ya me da esa búsqueda también en cuanto a imagen. Lo mismo pasa cada una de estas opciones. A lo mejor lo que quiero es un video que me explique la historia de Google Docs. Aquí le cambio, ¿no? Entonces, yo necesito no textos, no video, no imágenes. Más bien necesito un video que hable de eso. Entonces, le doy clic en la opción de videos y ya me aparece aquí el video que habla acerca de ello. También puedo buscar noticias de ese tema. Me genera un listado de noticias. O a lo mejor un mapa de que me ubique. No sé, a lo mejor esta búsqueda no aplica, pero referente a empresas, a otro tipo de búsquedas. Pero aquí en Maps me va a generar mapas o direcciones que hablen acerca de. Luego, a lo mejor aquí no aplica, necesitaría buscar otra cosa para que me dé la ubicación de en mapa de mi búsqueda. Entonces, por ejemplo, si busco la técnica 29, ahí me muestra el mapa, ¿no? De ubicación. Entonces, como ven, en realidad la búsqueda se extiende no solo a textos, sino también a diferentes aplicaciones como son mapas, imágenes, videos. Y aún tenemos más. Podemos buscar libros, incluso aplicaciones que hablen sobre lo que estamos buscando. Y además nos da herramientas de búsqueda. Puede ser en toda la web. Páginas en español, por default, pues toma el idioma de nuestro navegador, de nuestro equipo, del sistema operativo y del país. Podemos buscar también de acuerdo a la fecha de publicación, las que se hayan publicado aquí nos da opciones. En las últimas horas, semanas, mes, años, o personalizar de acuerdo a cierta fecha. Y podemos incluir todos los resultados o que sea por palabras. Incluso podemos buscar de acuerdo a nuestra ubicación. Entonces, como pueden ver, aquí podemos ir filtrando de acuerdo a la información que estemos buscando. Nos da varias opciones. Les digo, en cuanto a contenidos, que sean documentos, imágenes, videos y demás, o filtrar de acuerdo a otros tipos de país, idiomas y hasta ubicación, les digo. Entonces, esta es la forma en que vamos a ir filtrando y recabando información más útil para nosotros. Un tip que podemos, por ejemplo, a veces nosotros queremos cierta información tal cual, ¿no? Entonces, lo que queremos, aquí Google lo que hace es buscar todas las palabras que encuentra. Por ejemplo, ahorita que yo le puse historia de Google, me va a traer historia, Google por separado. Pero si yo quiero específicamente la frase tal cual, la tengo que poner entre comillas. Le pongo las comillas, le doy enter
Y entonces ahora sí me va a traer, si se dan cuenta aquí el contenido, los resultados, ya fueron menores, porque ya es más específica mi búsqueda. Sí, ya no me trajo palabra por palabra de todo lo que encontró. Entonces ya filtró y ya la información es menor. Y ya me habla específicamente de lo que yo quiero. Y así hay algunas otras. Por ejemplo, también Google nos da la opción de buscar tipos de archivos. Si nosotros ponemos la palabra, al final de la búsqueda ponemos el tipo de archivo que queremos traer, dos puntos, y por ejemplo puede ser presentaciones de PowerPoint, nos va a traer en los resultados solamente presentaciones de PowerPoint que hablen de ese tema. Pueden ser tipo PDF. Como ven, cambia la búsqueda. Pueden ser, esto es de acuerdo a la extensión del tipo de archivo, XLS, que pueden ser hojas de cálculo. Del tema no sé si existan, pero miren, aquí nos da esto. Tipo documentos de Word. Y así podemos ir, esta es otra forma de filtrar, que del tema se pone file type, dos puntos, y el tipo de información que requerimos, de acuerdo al tipo de archivo. Ese es otro tip. ¿Qué más? Podemos generar también búsquedas por voz. Si nosotros aquí en la barra de búsquedas activamos la voz, tenemos que tener un micrófono conectado ahí a nuestra computadora, o incluso hay una aplicación directa en el celular, que nosotros apretamos el botón de búsqueda, nos habilita la voz y nos dice, a ver, bueno, como estoy hablando, pues es lo que busca, ¿no? En automático usamos la voz si no queremos escribir. Podemos habilitar la voz. Podemos, hay otra palabra clave que si escribimos, queremos una definición de alguna palabra, solamente definición, por ejemplo, define, escribimos dos puntos y la palabra. Nos traen en automático la definición de esa palabra que estamos buscando, que nos da otras opciones ya de enciclopedias y demás, pero si simplemente queremos el concepto de cierta palabra, ponemos así, define dos puntos y la palabra, el concepto a buscar. También podemos hacer cálculos directos aquí en Google, por ejemplo, una operación. Aquí nos saca la calculadora y nos da el resultado y ya podemos usar directamente aquí para hacer más operaciones, que es una de las herramientas que nos da la web también, aquí el propio buscador. Otra cosa que podemos hacer con búsquedas por ejemplo, buscar un rango de entre precios. Si yo estoy buscando una televisión de cierta marca, pero quiero que me dé resultados en un cierto rango de precios, lo pongo de esta manera. El precio menor, dos puntos, y el precio mayor. Y así es una forma de delimitar mis
mis búsquedas, también filtrar, ¿no? Aquí ya me da opciones en donde puedo encontrar ese artículo en ese rango. También hay una herramienta de conversión. Por ejemplo, si queremos convertir de millas a kilómetros, entonces convertimos millas, tiene un propio conversor. Aquí sale en automático el conversor, elegimos la longitud que queremos convertir, nos da desde energía, tamaño de datos, presión, velocidad, volumen, elegimos el tipo de conversión, temperatura y de acuerdo a la selección, nos da más opciones acá. En el caso de temperatura, hay grados Celsius o Fahrenheit, Kelvin. ¿Cuántos queremos convertir y a qué otra medida de conversión, ¿no? Entonces, también directamente aquí en el buscador lo podemos realizar. Y bueno, y así como esto, pues son algunos pequeños tips que les quería comentar sobre las búsquedas que nos pueden ser de utilidad en un momento determinado, ¿no? Les digo, porque la búsqueda hay muchas páginas en internet. Y a veces nos genera mucha información que realmente no es lo que nosotros necesitamos. Parte de estas cosas es lo que podemos utilizar para ir filtrando de acuerdo a nuestras necesidades de búsqueda. Así es, pues una plataforma muy completa donde pues a través de Google, bueno, pues se pueden realizar infinidad de búsquedas. Ya nos mostraste cómo poniendo alguna palabra o algo que queramos buscar, lo podemos encontrar de diferentes formas. Primero como información, después como video, como imagen. También lo podemos realizar a través de localización. Y bueno, pues también infinidad de accesorios o menús que tiene esta plataforma de Google, donde lo pueden utilizar nuestros usuarios o nuestros alumnos, ya sea para utilizar una calculadora, para utilizar un convertidor de unidades. Y por qué no, hoy en día, bueno, pues la cotización del dólar también es muy interesante sobre el peso, pues en cuanto está y muy fácil de hacerlo. Además de que no lo podemos hacer solamente de forma escrita, sino también a través de la voz se puede realizar. Y esto, bueno, pues pensando en las personas que pueden tener o pueden tener alguna discapacidad, también no se queden limitados en utilizar este tipo de plataformas, maestra. Así es, nos da, les digo, una gama de opciones Google, por eso yo creo que es el mejor buscador, por todas estas opciones que ha hecho innovadoras, y tomando en cuenta precisamente las discapacidades, ¿no? El uso de la voz para generar esas búsquedas y no excluir a nadie de estas herramientas. Exactamente, maestra. Continuamos con más chat ya a punto de terminar este programa. Y bueno, nos da mucho gusto la participación que han tenido las escuelas con respecto al tema que se está dando el día de hoy. Y bueno, pues vamos a escuchar nuestro chat. Adelante, Memo. Claro que sí, y bueno, como ya les comentaba, se siguen sumando más y más escuelas. Ya está por aquí Elisette en el 98, está Jocelyn también. Y nos dice Jocelyn, las veces, comúnmente navego ahí cuando hago mis tareas. Las veces que navego ahí es para desarrollar el conocimiento, o mi gran conocimiento nos hace la creación. De la 98 nos dicen, la página en ocasiones reacciona, se traba. No reacciona, se traba. Tiene mucha razón, ya que muchos están utilizando la página. Me refiero a Google, yo también, pero también de todo esto están de acuerdo en muchos casos. Supongo que ellos mencionan que tal es porque se saturan. Gracias a todos porque están buscando la información. Dice, cuando entro al navegador, hay veces que esta es muy lenta en la búsqueda. Hay veces también que la información es errónea, quizás sea por el internet, nos menciona el 98. Jocelyn nos comenta, también porque las personas pues hacen mal uso de él. ¿De dónde sacan toda esta información? Nos pregunta la técnica 98. A mí me gusta mucho entrar al navega DOE, así está escrito, no sé si sea correcto, Terea, nos aclaras, pero ¿cómo es que abre? Bueno, nos hace otra pregunta y Jocelyn le responde a través del link.
Esa herramienta se me hace de mucha utilidad y bueno, siguen y siguen más comentarios, pero el tiempo apremia, así es que yo regreso con ustedes, Germán. Sí, es muy común que los servicios o los servidores lleguen a tener algunos problemas y esto es natural, ya que es tanta la información que se busca, muchos usuarios pretenden accesar a través de este servidor y por obvias razones tiende a saturarse, es mucha la demanda, pero cada vez se están realizando trabajos para que pues sea suficiente esta carretera de la información y no existan muchos obstáculos. Es por eso que algunos de los servidores pues llegan a tener estos problemas, Tere. Así es, perdón. Imagínense la cantidad, como les mencionaba, de información que se maneja a través del internet y influyen muchos factores, ¿no? Tu ancho de banda, incluso ahora ya se está cambiando por la fibra óptica, que es más veloz. Entonces, sí hay muchos factores que va a influir en cuanto a la respuesta que tengas en el internet, y más ahora que se usa más material más visual como es el video y las imágenes. Pero como bien dices, la tecnología avanza y cada vez nos sorprende más. Bueno, ya para terminar, les voy a dejar aquí el link de esta presentación y para que practiquen un poco más el uso del buscador. Aquí les dejo una práctica de ejercicios para que la generen en un documento de Word. Son preguntas sencillas que pueden encontrar ahí a través de los tips que vimos en la sesión. Y ya para, de acuerdo a su experiencia, pues localizar estos datos, ¿no? Y sería bueno que me lo mandaran por correo la información que hayan encontrado y que me hagan comentarios acerca de la experiencia que tuvieron al realizarlo. Son 10 preguntas sencillas de temas generales que les dejo aquí. Y para les digo más que nada para reforzar lo que vimos aquí en esta sesión y ver su experiencia en el uso de este buscador. Aquí también esta presentación tiene los links donde yo saqué el video, es el primero, y ahí van a encontrar también todo lo referente a las herramientas de Google, ¿no? Si quieren aunar más en el tema, y les dejo estos datos. Y pues al final, este es mi correo, es curiel.teresa31@gmail.com. Pueden escribirme, también me pueden, aprovechando, buscar en el blog de la escuela de la técnica 29. Ahí a través de las redes sociales tenemos también, si nos quieren contactar de cualquier tema que les podemos ayudar. Y pues que visiten igual nuestro blog y ahí van a encontrar más información de lo que nosotros estamos trabajando en la escuela y algunos otros temas que podrían ser de su interés, ¿no? Ahí está, pues, la primera actividad que vamos a realizar contigo, maestra, con respecto a lo que vimos el día de hoy. Y bueno, les recuerdo que todo este material que nosotros utilizamos, bueno, pues tiene una finalidad educativa, por nada se está utilizando en carácter de lucro, ya que nos sirve para apoyo de material educativo de nuestros maestros y por supuesto nuestros alumnos de secundarias técnicas. Es por eso que, bueno, pues nos permitimos accesar a algunos contenidos donde, bueno, pues probablemente tengan derechos de autor, pero sin embargo la finalidad de lucro es la que pues nos apoya porque es de acuerdo a un carácter educativo. Maestra, muchas gracias por este ya segundo programa contigo desde la técnica número 29, es el primero, pero ya el segundo contigo de esta serie de programas que vamos a realizar en pues TICS en mi escuela. Invitar a todos los que nos están viendo a través de este canal, bueno, pues a que se registren, empecemos a crear un grupo de profesores donde pues compartamos todas estas habilidades tecnológicas que nos pueden ayudar para la enseñanza, maestra. Sí, agradezco mucho su apoyo y por la invitación, por compartir un poco de lo que trabajamos aquí en la escuela. Y pues agradezco a todos los que nos están viendo y les reitero la invitación a que nos sigan escuchando. Yo sé que estos programas para todos
y las sugerencias también están abiertas. Y bueno, un saludo para todos. Bueno, pues es así como terminamos este programa de TICS en mi escuela. El día de hoy tuvimos la visita en línea de la profesora Tere Curiel desde la técnica número 29. Los esperamos para que el siguiente martes pues nos acompañen, ya que tendremos más opciones para todos ustedes, maestros. Si no me equivoco, tenemos entrevista con los de la plataforma de Quipper School aquí en DGSTV. Muchas gracias, profesora. Mi nombre es Germán Olivares y nos vemos en otra emisión aquí en DGSTV, porque DGSTV te ve aprendiendo.